Muy buenas noches, iglesia. Vamos a adorar a Dios en esta noche con todo nuestro corazón, porque Él está aquí en medio de nosotros, poderoso. Apláudale fuerte, vamos. Ese aplauso, nuestro Dios, a ti te entregamos toda nuestra alabanza, Señor, todo nuestro corazón en este tiempo, Señor. Creemos que tú estás de nuestro lado, Señor. Y mientras alabamos, suceden grandes cosas. Vamos a decirle a Él: tu amor inexplicable, tu vida dice para salvado, encontré esperanza y vida en ti, eres todo en mí, mi tiempo es hoy de vivir en lo que tenemos, y solo a ti daré mi alabanza, Dios, a ti me entrego todo. Señor, si te alabaré mi
hace para mí. Tuyo soy por siempre. Tu gracia me ha salvado, encontré esperanza y vida en ti. Eres todo en mí. Mi tiempo es hoy de mí. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor está con nosotros todo el tiempo, Señor. No existe nada que nos pueda separar de tu amor, Jesús. Y queremos cantar de tu fidelidad, Jesús. En medio de problemas y temor, más fuerte que la muerte y el dolor, en medio de las circunstancias sé tu amor es fiel. En medio de problemas y temor, más fuerte que la muerte y el dolor, las circunstancias sé tu amor es fiel. Dígale, tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Y tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Y tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Tu amor, tu amor, una y otra vez, una y otra vez, tu amor.
Levante sus manos, iglesia, y bendiga el nombre de Jesús en esta hora. Señor, creemos que tú estás obrando en medio de toda situación. Te entregamos toda circunstancia, Señor, y creemos y declaramos, Señor, tú tienes el control. Gracias, Señor. Le invitamos, dele gracias al Señor. Con gratitud venimos delante de ti, Señor. Estás aquí, Señor. Aquí estás moviéndote, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás obrando en mi ser. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, vamos, dígale, moviéndote, Señor. Te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mi ser. Te adoro. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Ese es nuestro Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás. Milagroso,
sigues obrando. En tormentas tú sigues obrando. No pararás, tú sigues obrando. No pararás. En esta noche declaramos: en las pruebas tú sigues obrando. Nuestra confianza está en ti. En el nombre de Jesús. No pararás, tú sigues obrando. En las pruebas tú sigues obrando. Sobrando, y no pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. En las pruebas tú sigues sobrando. En tormentas tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así eres tú, Señor. Qué bendición una vez más poder estar juntos y haber disfrutado de la presencia de Dios en esta noche y saber que Dios hoy va a hacer algo sobrenatural. ¿Qué te parece si nos preparamos para dar en este mes en donde Dios quiere tratar nuestros corazones y enseñarnos a dar porque Él dio todo por nosotros? ¿Qué tal si hoy sembramos con la actitud correcta y le damos a Dios todo lo que le pertenece? Vamos a leer Malaquías 3:10. En la versión lenguaje actual dice: traigan a mi templo sus diezmos y échelos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Hoy en su mano está la llave de la abundancia. Hoy usted debe tomar una decisión. ¿Quiere lluvia sobre su vida? Active la llave que Dios le ha dado. Esa semilla, ese diezmo, esa ofrenda, esa transferencia que va a realizar va a ser algo sobrenatural a favor de su vida y a favor del reino. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque tú nos has dado las llaves para abrir los cielos y hacer que llueva sobre nosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Padre, que en esta noche nuestro dar sea genuino, de un corazón agradecido, porque escrito está que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de lo alto. Señor, ¿cómo no sembrar si tú has sembrado en nosotros primero? Hoy hablamos de estas semillas y les decimos: semilla, diezmo, ofrenda, vayan y multiplíquense al 100 por 1. Con estas semillas hoy reprendemos al devorador de nuestras cosechas y le decimos al enemigo que todo lo que nos ha robado en este año nos des devuelto 7 veces multiplicado a causa de nuestra obediencia en el dar. Gracias te damos, Señor, porque vemos cielos abiertos sobre familias. Oramos por cosechas, creemos por milagros, prodigios y señales. Gracias porque sanidades suceden en este mismo momento. Gracias por deudas canceladas, Señor. Gracias por trabajos llegando, Señor, oportunidades laborales viniendo del norte, del sur, del este y del oeste, y que este año terminamos fuertes porque la semilla ha sido sembrada. Declaramos que en este mes no faltará pan sobre las mesas, habrá más
quedó suficiente para poder aún dar a los que necesitan. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En pantalla van a salir información. Yo te animo, siembra con fe, siembra con expectativa y siembra creyendo que Dios va a traer cosecha a tu vida. Vamos a sembrar. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Luego de haber sido obedientes a la palabra y al reino, preparemos nuestros corazones para que la palabra de esta noche haga una transformación en nuestras vidas. Te voy a pedir donde tú estás, ponte de pie, cierra tus ojos y preparemos el camino. Señor, disponemos hoy nuestras vidas y nuestros corazones para recibir de lo alto el maná que transforma vidas, el maná que nos suple toda necesidad y que hace que caminemos en victoria todos los días de nuestras vidas. Señor, hoy creemos porque tú nos hablas y redarguye nuestros corazones para que si es necesario enderecemos nuestras veredas, afirmemos nuestros pasos, cambiemos de dirección, Señor, o busquemos, Padre, la solución en tu palabra a todo lo que nos está pasando, pero que de ti venga, Señor, la revelación a nuestras vidas. Oramos que tu palabra, Señor, hoy permite que nosotros seamos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a tu palabra. Dejamos a un lado todo lo que hemos venido haciendo en este día y nos enfocamos en lo que es eterno, en recibir tu palabra y con ella hacer cosas sobrenaturales. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Déjeme leerle para iniciar Isaías 40, 27 y 28 en su versión Reina Valera. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Déjame decirte, hoy quiero hablar de una palabra que es muy importante en estos tiempos. El título de este tema es Esforzados. Hemos llegado al último mes de este año y necesitamos terminar fuertes. Y para terminar fuertes necesitamos ser esforzados y valientes. Yo quiero hablarte de lo que implica el esforzarse en nuestras vidas. Como hijos de Dios debemos de encontrar siempre la fuerza para resistir y avanzar en medio de los tiempos de dificultad. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una temporada difícil que no parece terminar? Levanta tu mano donde estás, capaz tus dos manos. Muchos pasamos por estas temporadas que decimos cuándo va a terminar, pero déjame decirte, independientemente de lo que hayas enfrentado o estés enfrentando, no estás solo en esta experiencia. Escucha esto, no estás solo. Hay alguien que te está alentando desde lo alto, desde tu corazón y te dice, sigue avanzando. Ahora, hagamos un poco de historia. Las escrituras están llenas de relatos de personas que soportaron un inmenso dolor, sufrimiento, dificultades y pérdidas. Veamos algunos. Mira al profeta Jeremías. Vio cómo su país se desmoronaba y sus amigos eran arrastrados al exilio. Mira al profeta Isaías. Supuestamente fue cortado por la mitad por profetizar. Murió sin ver al Salvador del que predicaba. Mira los 12 apóstoles. Soportaron intentos de asesinato, persecución, hambre, encarcelamiento, aislamiento, enfermedad y muerte. Todos murieron anticipando el regreso de Cristo. Todos nuestros antecesores, los generales de la fe, pasaron por tiempos difíciles. Pero algo que tenían un común denominador era el esfuerzo para seguir adelante. Era gente esforzada. Todas estas personas perseveraron porque sabían que nada, ni siquiera la muerte, podía excluirlos de las promesas
eternas de Dios. Déjame decirte, hay promesas eternas sobre tu vida y tú debes creer esto, lo que dice Romanos 8:35, Reina Valera. Mira estas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Cristo? Mira todas las preguntas de las cuales hoy ahorita estamos haciendo. ¿Hay algo que te pueda separar? Escucha esto. Cuando nos encontramos en situaciones que están fuera de nuestro control, la decepción es natural y el dolor muchas veces es necesario. No podemos tener el control de todo. Debemos aprender a darle el control a Dios. A esforzarnos sabiendo que Dios tiene el control. Muchos se esfuerzan queriendo tomar el control y por eso no llegan lejos. Pero aquellos que descansan en Jehová, se esfuerzan en Jehová, son aquellos que llegan hacia la meta, conquistan el objetivo que Dios ha trazado para sus vidas. Ahora, en los momentos de extrema aflicción, pena, dolor y decepción, déjame decirte qué hace Jesús. Él los convierte en asombrosas demostraciones de su bondad, de su favor y sobre todo de su amor. Isaías 40:29 al 31 en Reina Valera dice, mira esta promesa, escúchala. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado. Todos nosotros debemos esforzarnos más. ¿Sabes por qué? Porque da esfuerzo a los que han intentado algo. Qué importante es gastarse por Dios sabiendo que Él te da más. El reino de Dios es un reino de fuerza y Dios es nuestra fortaleza y por eso tenemos el gozo en nosotros. ¿Cuál es la situación en la que estás tú atravesando en este momento? Necesitas esforzarte más, déjame decirte, hoy quiero decir esto, siento en mi corazón, esfuérzate más, estás cerca de alcanzar lo que Dios te ha prometido. Esforzados y valientes es como Dios nos quiere en este tiempo y para este fin de año. Déjame decirte tres cosas que te van a ayudar a caminar en medio de todas las situaciones. Tres cosas que debes de entender esta noche. Estamos hablando de esforzados. Número uno, debes de entender que las pruebas forman parte del camino. Esta es una verdad. Las pruebas forman parte del camino. Jesús experimentó pruebas en su vida al llegar a la cruz. Y tú sabes qué pruebas experimentó. Pero hablemos de Abraham. Abraham estaba acostumbrado a esperar. Todos conocen la historia de Abraham. Esperó 25 años para que Dios le diera a su hijo Isaac. Y pasó la mayor parte de su vida vagando por tierras extranjeras, confiando en que Dios le mostraría a dónde ir. A continuación, imagínate lo que Abraham debió haber estado pensando cuando un día Dios le pide que mate al hijo que había esperado durante años. Esta no es una situación fácil, esta es una mega prueba. Nadie habría culpado a Abraham si hubiera dicho no, o si se hubiera vuelto amargado, a la defensiva, enojado o temeroso. Hebreos 11:17 NTV dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. ¿Qué dice aquí? Dios lo puso a prueba. He escuchado esto, que la única forma de sacar zumo de limón es apretando el limón. Muchas veces Dios nos permite pasar por el fuego para saber qué sale de nuestro interior, cómo reaccionamos frente a la adversidad, frente a la pérdida de un ser querido, frente a la pérdida del trabajo, un hijo que se va, un matrimonio que se disuelve, situaciones que pasan, injusticias.
Dios quiere ver qué sale de tu corazón. Si te esfuerzas por seguir adelante o te estancas en la situación y decides terminar ahí. Aquí Abraham estaba siendo probado. Pero en cambio, ¿qué elige Abraham? Mira esto, escúchalo por favor. Abraham elige vivir en la tensión de confiar en que Dios intervendrá y adorar a Dios, aunque él no lo haga. Él tomó una decisión radical: voy a confiar en Dios. Voy a esforzarme en confiar en Dios. Aunque mi ser interior no quiera, aunque mi cuerpo no quiera, aunque todo esté en mi contra, voy a ser esforzado y a confiar en Dios. Mira, los sacrificios son importantes para Dios cuando nacen de la obediencia. Escucha esto, los sacrificios son importantes para Dios cuando nacen de la obediencia, porque la verdadera obediencia es un acto lleno de fe, de amor sacrificial. Lleno de fe, de amor sacrificial. Las pruebas ponen a prueba el alcance de nuestra obediencia. Las pruebas ponen a prueba el alcance de tu obediencia al revelar en qué está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe. Queremos muchas veces evadir las pruebas, pero la única de mostrarnos esforzados es a través de estas circunstancias por las que pasamos. O nos detiene o avanzamos y tomamos un impulso para ir más lejos y que el testimonio de Dios se multiplique a través de cómo tú pasas esa prueba en tu vida. Esforzados, esforzados. Primera de Samuel 15:22 NTV dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Obediencia es lo que Dios busca en medio de la prueba que estás pasando. Dios no está buscando queja, murmuración, crítica, juicio, autoconmiseración. Dios está buscando obediencia. ¿Qué dice la palabra acerca de la prueba por la cual estás pasando? Debemos ser más esforzados. Debemos ser más valientes. Recuerda, Dios está con nosotros en el proceso. Nosotros servimos a un Dios de procesos que está en el inicio y nos aguarda en el final y nos acompaña en el camino. Ese es nuestro Dios. Si decimos que amamos a Dios, pero permitimos que nuestras circunstancias dicten nuestras respuestas a situaciones difíciles, entonces tenemos más fe en nuestras circunstancias que en nuestro Dios. ¿Qué tenaz? ¿A cuánto nos ha pasado esto? Decimos que amamos a Dios, pero nuestras circunstancias dominan nuestras respuestas. Es porque en verdad no confiamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas en medio de la prueba. Y perdemos la fuerza y dejamos de ser esforzados y valientes. Ahora, si nuestra fe está arraigada en el Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas, entonces nosotros, como Abraham, podemos caminar hacia lo desconocido, abrazando la tensión de creer que Dios puede restaurar todas las cosas a nuestro favor. Abraza esa tensión de la prueba. Todos saben que la prueba tiene una tensión. Abraza esa tensión de la prueba sabiendo que Dios va contigo, que Dios te acompaña, no huyas de la prueba. Juan 16:33 de NTV dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense que yo he vencido al mundo. En otras palabras, esfuércense, sean esforzados y valientes. Abracen la tensión de la prueba y de la mano con Dios caminen hacia la victoria. En esta vida tendremos pruebas. Número dos, debemos aprender a soportar la decepción. Debemos aprender, es parte del camino. Hablemos de José. José, el gran José, ¿cuánta decepción soportó? Desde su familia hasta aquellos que no le conocían.
el hijo favorito de un terrateniente rico. Tenía toda la vida por delante y él lo sabía. Incluso soñó acerca de cómo sería su futuro, hasta que un día sus hermanos lo vendieron a traficantes de personas. En un instante, José es despojado de su familia, futuro, posición y recursos. Todos los planes de su vida se destrozaron. ¿No creen que José estaba decepcionado? ¿No creen que este espíritu estuvo en él y tuvo que ser liberado en su fe en Cristo? ¿Cuántos nos hemos alguna vez decepcionado por situaciones injustas en nuestras vidas? ¿Y cuántos hemos permitido que eso nos envuelva de tal manera que nos detenga? ¿Cuántos hemos perdido la fuerza por una decepción familiar, amorosa, laboral o espiritual? Algunos a veces se decepcionan porque la oración aún no es respondida y dejan de confiar en Dios. Esfuércense, seamos esforzados y caminemos sabiendo que Dios tiene control. Luego, como esclavo en Egipto, José es traicionado otra vez y se encuentra en prisión por un crimen que no cometió. Otra decepción en su vida. José aprendió a manejar la decepción. Él hizo de esa debilidad fortaleza. Y la palabra dice que Dios se vuelve fuerte en nuestras debilidades. Después de 2 años en prisión, no fueron días, 2 años, José es ascendido a segundo al mando de Egipto. Al final termina rescatando a miles de personas de una hambruna de 7 años, incluidos sus hermanos. Escucha esto, cada experiencia dolorosa del pasado de José lo preparó para un propósito futuro que afectaría innumerables vidas. Debemos aprender a manejar la decepción. No importa por lo que pases, nunca dejes de confiar en Dios y Dios nunca dejará de mostrarte amor, gracia y favor. Nunca va a dejar de hacerlo. Tal vez de alguna manera puedas identificarte con José. 3 cosas, quizás has sido traicionado por alguien en quien confiabas. O tal vez te hayas preguntado por qué tu vida está llena de desilusiones y dificultades. O tal vez tu vida no se parece a la que soñaste y te sientes decepcionado. Has perdido tu identidad y has perdido la fuerza. No, es el momento de ser esforzados y valientes y de seguir adelante. Sea lo que sea que estés enfrentando, Dios tiene una historia perfecta que la va a convertir en esperanza y sueños para tu vida. Dios tiene algo bueno para ti. Sigue adelante. Sé esforzado y sé valiente. Dios nunca ha dejado de trabajar en nuestras vidas. Dios nunca ha dejado de estar junto a ti. No importa las dificultades que hoy enfrentes, Dios continuará mostrándote el favor y el amor con el cual te ha amado toda una vida. ¿Para qué? Para que sigas caminando. Y cuando caminas con Dios, nada de lo que pase te va a decepcionar, porque Dios tiene un plan. Número 3, resistiendo contratiempos del camino. David, de adolescente, fue ungido como el próximo rey de Israel, pero en lugar de ascender al trono en un resplandor de gloria, pasó años huyendo del rey actual de Israel, quien trató de matarlo repetidamente. Durante este tiempo, David se lamenta ante Dios, se queja ante Dios, tiene conversaciones honestas sobre su situación mientras se aferra a la esperanza de que Dios puede y Él lo va a hacer en su vida. Debemos saber que en el camino va a haber contratiempos inesperados que no los esperabas. Los lamentos de David le permitieron expresar su dolor, clamar por justicia y recordar la fidelidad de Dios. Déjame decirte, hay que expresar lo que sentimos. No podemos quedarnos callados delante de Dios, porque quedarnos callados nos lleva a estar reprimidos. Y cuando uno reprime cosas, se va acumulando que al final uno puede explotar mal. Con Dios tenemos total confianza de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. David se permitió expresar su dolor. Qué importante es que nosotros, cuando pasemos por situaciones difíciles, nos permitamos expresar nuestro dolor. Sin pensar en el qué dirán, van a ver que soy débil o van a ver que no puedo o que no.
Permítete expresar tu dolor delante de David. No somos perfectos. Nos duelen muchas cosas. Permítete clamar por justicia delante de Dios. Y permítete recordar la fidelidad de Dios. Salmo 142:5 en su versión NTV dice: entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Los contratiempos deben llevarte al refugio. Los contratiempos deben llevarte a clamarle a Dios, no apartarte de Dios. Los contratiempos deben llevarte a ser más esforzado en las cosas que haces, en las cosas de Dios, en las cosas del reino. Más de Dios, menos de este mundo. Ahora, lo que quizás David no supo durante esos años como fugitivo fue que esta experiencia en realidad lo estaba entrenando para convertirse en el líder y guerrero que Israel necesitaba. Recuerda, Dios ve el cuadro completo. Capaz la situación por la que estás pasando ahorita no entiendas cuál es su propósito, pero todos esos desiertos, esas pruebas, esas dificultades por las que pasamos, Dios las está usando para transformarnos en esos líderes, en esos guerreros que la iglesia y este mundo necesita en este tiempo. Así que prepárate, porque algo grande está por venir para tu vida, para nuestras vidas, para nosotros como iglesia. Preparémonos, seamos esforzados y sigamos avanzando. Los contratiempos que soportas fortalecen tu carácter y preparan el camino para tu propósito futuro. Wow. Una vez más, quiero que escuches esto bien. Los contratiempos que soportas fortalecen tu carácter y preparan el camino para tu propósito futuro. Cuando te encuentras rodeado de oposición, el dolor puede ser un regalo que te ayuda a darle sentido a la situación. Pero el duelo no es el final de tu viaje, porque al otro lado hay una gran victoria. Todos del dolor hemos aprendido cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas. La palabra dice que todo tiene su tiempo bajo el sol. Todo tiene su hora. Y Dios ha sembrado esa semilla de eternidad en nuestros corazones para entender los tiempos. Cuando tú eres esforzado y sabes que hay pruebas, sabes que vas a enfrentar decepción, sabes que vienen contratiempos, pero tienes conciencia de lo eterno, tú vas a caminar en victoria, como las águilas, sobre la tormenta. Pero cuando pierdes el sentido de conciencia de lo eterno, tú vas a atravesar bajo la tormenta, arrastrado por este mundo. Pero ustedes son una generación de vencedores, de águilas, que corren y no se cansan, que caminan y avanzan, y que van a saber enfrentar las pruebas, la decepción y los contratiempos, sabiendo que Dios está con ustedes. Y que al otro lado la victoria nos aguarda. Salmos 3, del 1 al 3 en NTV dice: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Iglesia, seamos esforzados y mantengamos nuestra cabeza en alto, viendo hacia la cruz, no hacia la derrota. Caminemos hacia esa victoria, caminemos juntos en la conquista de la tierra que Dios nos ha prometido. Pasemos las pruebas, las decepciones, los contratiempos sobre ellos, con ánimo, con actitud. Y veamos cómo Dios resplandece sobre nuestras vidas y que todos quienes están alrededor vean que Dios es real. Porque usted pasa las pruebas, enfrenta la decepción, no le detienen los contratiempos, porque toma la mano de Cristo. Amén, vamos terminando. Por eso no importa lo que enfrentes, puedes aferrarte a esta esperanza. Jesús puede convertir tus contratiempos y penas en montajes para tu bien y tu gloria. Él puede tomar tu dolor y usarlo para sus propósitos. Él puede abrir un camino a través de tus estaciones del desierto para mostrar su grandeza y que su nombre sea glorificado. A medida que continúas acercándote a Él, podrías descubrir que tu lucha actual te está entrenando para tus propósitos futuros, que Él tiene para ti y los que te rodean.
estás en preparación. Por eso el título, esforzados. Estamos siendo entrenados. Las pruebas nos están entrenando para sacar lo mejor de nosotros, para alcanzar esos propósitos futuros y grandiosos que Dios tiene para nosotros. Porque está escrito que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no del mal, para un futuro y una esperanza. Así que, amada iglesia, esforcémonos. Seamos de ese ejército esforzado que sigue adelante y que no se detiene. Y termino con Romanos 8, 37 al 39, Reina Valera. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esforzados sin que nada nos detenga. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes. Padre, enséñanos la forma, revélanos el camino de cómo pasamos las pruebas, de cómo enfrentamos la decepción y de cómo caminamos sobre los contratiempos, sabiendo que tú estás con nosotros y por nosotros. Señor, que nada de lo que enfrentemos nos separe del amor que tú nos das. Que cada una de las situaciones nos afirmen más en el propósito futuro de bien que tienes para nosotros. Que aprendamos a ver hacia la cruz y a no desviarnos del propósito divino, Señor. Afirma nuestros pasos en el sendero de la justicia, en el llamado eterno. Ayúdanos a caminar sabiendo que tú tomas nuestra mano y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Señor, hoy hacemos un compromiso de esforzarnos más para terminar este año victoriosos y arrancar el siguiente con mucha expectativa de lo que tú vas a hacer. Tú nos has llamado a esforzarnos y a ser valientes. Señor, hoy renunciamos a todo espíritu de cobardía, de temor, de angustia. Hoy cancelamos toda parálisis espiritual en nuestros corazones. Nos despojamos de todo aquello que no nos conviene y decidimos esforzarnos y avanzar. Limpiamos nuestras rodillas y nos levantamos sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y por nosotros, que eres nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Gracias te damos, Señor, porque nada nos detiene. Seguimos avanzando hacia la meta, seguimos predicando el Evangelio, seguimos testificando de tu gloria, porque tú eres lo que este mundo necesita. Tú eres lo que nosotros necesitamos. Háblanos, Señor, cada día y permítenos, Señor, testificar de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, quiero hacer una oración más por aquellos que están conectados con nosotros por primera vez. Si tú recibiste este link, alguien te invitó, te participó de esta información, y quieres hoy acercarte a este Dios que te da fuerza al esforzado, que alienta al que no tiene ánimo y que transforma vidas, quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón, porque el Creador quiere vivir en su creación y a esto Dios lo llama salvación. Si tú nunca has recibido al Señor como tu Salvador y hoy en tu corazón está latiendo algo que te dice, este es el día, yo te animo a hacer esta oración conmigo. La palabra dice que si confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón que Jesús está vivo, que venció la muerte y que la tumba está vacía, este regalo viene sobre tu vida. Así que donde tú estás, cierra tus ojos y oremos juntos. Y dile, Señor, esta noche me entrego, me rindo delante de ti y entiendo que te necesito. Señor, hoy decido abrirte mi corazón y pedirte que me perdones por todos mis errores, mis rebeldías, mis transgresiones. Perdona mi mal carácter, mis malas decisiones, Señor.
Perdona si he pecado en contra tuya y en contra de los cielos. Pero hoy entiendo que apartado de ti nada soy, que he tocado muchas puertas, pero que ninguna ha traído la paz que necesito. Pero hoy sé que tú eres la paz verdadera. Y por eso te digo, Señor, ven a mi corazón. Sé mi Dios, mi Padre y mi Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Confieso que creo en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el único vínculo para llegar al Padre. Hoy declaro que la tumba está vacía, porque Jesús, mi Salvador, hoy vive en mi corazón. Hoy declaro que vuelvo a casa y declaro que tú eres mi Padre y que yo soy tu Hijo. Gracias, Dios, por recibirme en tu familia. Ahora siento que te pertenezco, que no estoy solo y que tú vas a estar conmigo siempre, como siempre lo has estado, Señor. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Hay fiesta en los cielos por la oración que acabas de hacer. Y déjame decirte, nosotros también nos contentamos contigo y queremos llamarte, queremos conocerte. Van a salir en pantalla algunos números telefónicos. Te pido, contáctanos. Queremos orar por ti, queremos invitarte el día domingo a pasar un tiempo sobrenatural en esta tu casa, tu iglesia, tu familia. Así que nos vemos este domingo que viene. Con todos los demás, muchas gracias por acompañarnos. Y no se olvide poner por obra todo lo que hoy Dios ha hablado a sus corazones. Que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo.